Estamos en comunicación con Victoria Lambruschini, economista, para analizar obviamente este informe y también conocer cómo podrían ser esas consecuencias. Bienvenida a esta edición de Ahora. Muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a toda la audiencia. Bien, escuchamos el informe. ¿Qué observación se puede hacer? Porque obviamente estamos hablando de la afección del campo, pero que esto se traduce también en menor recaudación e impacto en la economía general de la República Argentina. Sí, exactamente. Yo, digamos, por ahí, para hacerlo un poco más esquemático y que la audiencia, digamos, lo pueda comprender de manera sencilla, dividiría en, digamos, la escala de los impactos. Sí, por supuesto, tiene un impacto directo en los propios productores, es decir, por las pérdidas económicas que ocasiona. Tiene otros impactos, digamos, que trascienden al sector. Dentro de esos impactos que trascienden al sector está, por un lado, cómo afecta al Estado por la vía de la recaudación de impuestos, básicamente estos impuestos a las retenciones, a estos productos agrícolas que están padeciendo la sequía, y también, digamos, lo que va a ser el ingreso de dólares para el país, que eso, digamos, si se quiere, hoy en día para el gobierno es lo más preocupante, porque básicamente estamos en una situación de una escasez de reservas. Eso puede afectar el plan de lucha contra la inflación que está tratando de implementar el ministro Massa, el plan, digamos, también de cumplir con las metas del FMI, es decir, la falta de dólares puede generar un problema a futuro, en el sentido de que haya que devaluar aún más la moneda, etcétera. Pero básicamente va a limitar las importaciones, eso también se puede traducir en una mayor inflación interna, porque van a faltar insumos, van a faltar productos que el país necesita para producir otras cosas. Y eso, digamos, lamentablemente, es decir, estos son todos los derrames que tiene este problema en el conjunto de la economía. Bien, por otra parte, sí, están los efectos indirectos, digamos. Convengamos que, digamos, el campo no actúa en soledad en su proceso productivo, sino que tiene interrelaciones con varios sectores. Y un productor que va a pérdida es un productor que no puede invertir y que tampoco puede consumir, digamos, o puede invertir y consumir mucho menos que en el pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber menos venta de maquinaria agrícola, menos venta de utilitarios, menos venta de otros productos que hacen al proceso productivo, que son inversiones del productor agropecuario, y también, digamos, menos gastos, es decir, los gastos que hace su propia familia, etcétera. Entonces todo eso también repercute en otros sectores de la economía, y a través de la actividad de esos sectores, que sería menor, también repercute en la recaudación general que tiene el Estado sobre, claro, la actividad de esos sectores. Además, también hay que pensar en la declaración de la emergencia agropecuaria, que eso implica también disminuir la recaudación para poder ayudar a estos sectores que se ven afectados. Eso también, de alguna manera, también va a impactar en la recaudación general y en el uso de recursos generales. Sí, sin duda, digamos, este cálculo que se hace en dos escenarios, según se vaya normalizando, ¿no?, el régimen de lluvias, es impactante, porque bueno, el 2% del PBI es solamente el cálculo de lo que se perdería por la cosecha, pero digamos, ya ustedes lo vienen cubriendo en el noticiero, es decir, el problema de la sequía para la producción agropecuaria en general es un problema. En el caso de los productores ganaderos o cualquier productor que trabaja con animales, sean gallinas, cerdos, vacas, etcétera, la sequía afecta por, digamos, por el bienestar del animal, sí, por la falta de agua, en el caso las pasturas, es decir, no crecen los cultivos, se encarecen los insumos porque la escasez de granos, de cereales, sí, digamos, genera un problema para la alimentación animal. Y yo destacaría, Fernando, también la cuestión a futuro, es decir, porque lamentablemente en algunas zonas del país se viene ya en el tercer año de sequía, es dispar, digamos, no toda la región núcleo ha padecido las mismas, digamos, los mismos regímenes de lluvia, pero bueno, hay sectores, por ejemplo, el norte de la provincia de Santa Fe, que ha tenido tres años severos de sequía severa, que es allí donde ahora salió esta semana la noticia terrible de que murieron más de 3.000 animales, básicamente por digamos, desnutrición y falta de, digamos, de hidratación. Es decir, un año malo a nivel de este sector también implica que hay menos recursos para invertir, es decir, que esto no se va a ver solamente reflejado en una menor producción este año, sino también la situación financiera precaria en la que quedan
muchos productores hace Bien. Que la inversión a futuro sea más dificultosa. Por eso, es decir, yo creo que lo más importante en analizar qué políticas pueden ayudar a superar esta situación es diferenciar. No todos los productores son iguales, la escala de la producción es distinta, los costos son distintos según cuál sea la actividad del productor, pero sobre todo según su capacidad financiera, cuántas hectáreas explota. Es muy dispar, es decir, muchas veces se mete todo en una bolsa, el campo, etcétera, pero bueno, tenemos varios formatos productivos en el país y claro. en la zona núcleo. Los costos de producción son muy dispares según el sector, entonces lo fundamental creo que es, digamos, concentrar la ayuda del Estado en aquellos sectores que realmente no tienen margen porque la producción agropecuaria es su medio de vida, es decir, es su ingreso mensual para darle de comer a su familia. Bien, habrá que esperar entonces, habrá que esperar sin dudas a esa evaluación que seguramente hace el Estado a partir de equipos técnicos y bueno, a ver cómo se asiste y cómo se trabaja en esa recuperación. Todo indicaría que en marzo comenzarían a regularse las precipitaciones, habrá que esperar obviamente ese momento a ver si realmente eso ocurre porque bueno, no hay nada firme hasta el momento. Victoria, agradecemos mucho obviamente toda la información, ojalá que el panorama sea el mejor de lo posible, aunque el escenario evidentemente es más que preocupante. Sí, exactamente. Bueno, sí, todos esperamos también que, y sobre todo en esta provincia que tiene, digamos, gran circulación económica en torno a la actividad productiva primaria, digamos, realmente las sequías son un problema hasta social, digamos, sí. No solamente económico. Muchas gracias por toda la información y el análisis. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a compartir con ustedes un ejemplo muy claro sobre esta sequía. En noviembre del año pasado viajábamos hacia un campo de maíz de primera donde ya se observaba la sequía y también la proyección era que no iba a haber lluvias en los próximos meses. Volvimos a ese lugar, vamos a ver el archivo de noviembre y lo realizado en el día de hoy para poder entender y comparar cómo era esa sequía que se preveía iba a ocurrir y finalmente lo que está sucediendo. Aquí estamos en Gualeguaychú, en el departamento de Gualeguaychú, como podrán ver en el campo. Puntualmente elegimos venir a una plantación, a un lote de maíz de primera porque justamente es uno de los cultivos o el cultivo que más agua demanda. Los pronósticos todos coinciden en que diciembre-enero va a ser muy seco. Respecto a otras zonas del país o al menos del litoral argentino, ¿cómo estamos nosotros acá? Y bueno, la provincia de Entre Ríos hoy es el paraíso verde casi de la Argentina, porque todo el resto de las zonas agrícolas están en una situación muy, muy crítica, digamos, de agua y en algunos lugares hasta 3 años que no llueve. Bueno, así veíamos lo que ocurría en noviembre del año pasado. Volvimos al lugar, realmente la situación es más que grave. Hay pérdidas económicas muy importantes y las proyecciones, además, son muy graves. Volvimos a un lote de maíz de primera en el cual estuvimos ya anticipando esta sequía de la cual estamos siendo tristemente testigos el 29 de noviembre. Sí, el 29 de noviembre estuvimos aquí mismo haciendo un móvil en vivo mostrando... digamos, el panorama anunciaba más o menos esto que vemos hoy, pero no era tanto, no era tanto.